que no sabes. Lo dejé como Santo Cristo. Uy, pero es que de verdad ya me tenían harta todas esas viejas horrendas rogonas. Pues es que tu marido llama mucho la atención. Pero mira, yo estoy segura que sería incapaz de ponerte el cuerno. Yo no sé. Las viejas son demasiado arrastradas. Justo lo que tienes que hacer es no darle motivos para que se la pase mal contigo. Pues es que eso trato, pero es que te juro que yo no puedo controlarme cuando veo que una mujer se le acerca. Olga, contrólate. Si te pasas, puedes acabar con tu matrimonio. Y apenas acabas de empezar. Mira, mejor habla con tu terapeuta, ¿no? ¿Cómo crees, Norma? Que le voy a decir al terapeuta que venga aquí a Acapulco a atenderme. No estoy diciendo eso. Llámale por teléfono. No sé. Lo voy a pensar. Bueno, no dejes de tomarte tus pastillas, ¿eh? Eso te va a ayudar. Es que no se ha entendido, ¿verdad? Me dan sueño las pastillas. No me gusta. Por eso habla con tu doctor, Olga. Y mientras, haz un esfuerzo y pórtate bien, por favor. No, ya, no, ni lo digas, por favor. Oye, ya me voy porque se está despertando Patricio. Oye, Norma, no le vayas a decir a mi mamá ni al boca floja idiota de mi primo, ¿ok? Bueno, ok. Y tómate tus pastillas, por favor. Bye. Sí, ya me voy. Bye. ¿Qué pasó? Nada, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Quieres que pida algo para que tomemos? No, mi amor, yo nomás quiero bañarme. ¿Sí? Bueno, ¿y qué? Me invitas, ¿no? Mejor voy pensando dónde quieres ir a cenar y yo te llevo, ¿ok? Y reservas. Órale. ¿Ves? Bueno, ¿cómo vemos pasar así de bien? También, perdón. Gracias. ¿Qué? ¡Basta! ¿Qué les pasa? Olga, a ver, ¿es en serio? Se tropezaron sin querer. ¿Tú lo viste? No te hagas. Estoy harta, Patricio. Desde que llegamos a Acapulco te la has pasado coqueteando con todas. Para ti este matrimonio no significa nada. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué haces? Lo que quieres es traerme aquí a la mesa para que te puedas ir con esta, ¿no? Olga, estoy harto. ¡Harto de ti! ¡Estás loca! ¡Totalmente loca! ¡No tengo ni idea de cómo me quedé contigo! ¡Yo te odio! ¡Te odio! ¡No te quiero volver a ver nunca! ¡No me veas nunca más! ¡Está bien, vete! Es que esto me está saliendo carísimo, caray. Oye, ¿quién me va a pagar esto? Oye, tienes. ¡Olga! Acaba de ir a su Algarcirá. Sí, y el que va tras ella es su marido. Gracias. Ayúdeme. Ayúdeme, por favor, porque no sé. Me siento muy mal. Me siento muy mal. Mi marido me engaña. Por favor, no, ayúdeme. ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Me voy a calmar! ¡Ya! ¡Deja pasar, señorita! Sí. ¡Usted cállese la boca! No, Patricio, no, Patricio, no. Señorita, ¿quiere que le hable a la policía? No. ¿Le hable a la policía ahorita? No, no quiero que le hable a la policía. ¡Yo solo la estoy defendiendo! ¡Ustedes dos ya no entran aquí! No, Patricio. No me toques. No. Dime, por favor, ¿estás bien? Por favor, dime que estás bien. Por favor, Patricio. Dios, nuestra luna de miel parece una guerra, Olga. Pues sí, por ponerte a coquetear con todas. Olga, no he coqueteado con nadie. Te repito que estás alucinando, caray. Que estoy harta, Patricio, ya de pleitos. Sí, yo también, Olga. Por eso mismo, mi amor, ya, yo te quiero. ¿Cómo crees que me iba a poner a ver otras mujeres en plena luna de miel, por favor? Y menos teniéndote enfrente, mira qué hermosa. Sí, bueno, enfrente no, pero sí a mis espaldas. Olga, por favor. Claro que no, yo te quiero solamente a ti. Mi amor, soy afortunado de tenerte como esposa. ¿Qué, no me crees? Pues es que eso no es cierto, Patricio. O sea, yo creo que serías muy afortunado si yo pudiera darte un hijo. Y la verdad, oye, como sé que no voy a poder, yo sé que me vas a cambiar por otra, por la primera tipa que llegue y te lo pueda dar. Olga, eso no tiene sentido. ¿Cómo te voy a dejar si tú eres lo que yo más quiero en este mundo? Mi amor, te lo demostré casándome contigo. Mi amor, soy tu esposo. Bueno, sí. Eres mi esposo. Ay, perdón. Perdóname. Dime, ¿te lastimó horrible el naco ese asqueroso? Porque lo hizo él, ¿verdad? No lo hice yo. Yo no quiero lastimarte. Yo no quiero hacerte daño. ¿Me perdonas? Está bien. ¿Mm? Pero
me haces más daño tú dudando de mi amor. Yo te quiero, de verdad. Aunque no pueda darte un hijo. Olga, es lo de menos. Adoptamos uno, no pasa nada. No, Patricio. ¿Cómo adoptar? No, un niño adoptado no sería de nuestra sangre. No, yo no quiero adoptar. No. Está bien, lo que tú quieras, ya. No. Lo que tú quieres es un hijo ajeno, un hijo de quién sabe quién, y eso no me gusta. Don Rómulo. Más o menos. Olga se encerró en la recámara. Sí, es que se volvió a alterar con lo del hijo, que no me puede dar y... No, señor, por supuesto que no se lo mencioné. ¿Y a mí para qué me llamas? ¿Me viste cara de consejero matrimonial? Señor, con todo respeto, yo creo que usted me debe una explicación. ¿Por qué es que Olga entra en crisis cada vez que alguien le habla de tener un hijo? Exijo que me lo diga. Mira, muchachito, te aconsejo que tomes tu distancia. Con todo respeto, como tú dices, vete al demonio. Tú a mí no me exiges nada. ¿Te queda claro? Discúlpeme. Lo que pasa es que estoy desesperado, señor. Por favor, nadie me explique. Necesito entender lo que está sucediendo. ¿Sabes qué, Patricio? Eres incapaz de controlar a tu propia esposa. Así es que agarra a tu mujercita. Sálganse de mi casa de Acapulco y se regresan ahora mismo. Señor, ustedes sabían que esto iba a suceder, ¿verdad? Bueno. Sí, perdón, se cortó la llamada. Soy Mercedes, Patricio. ¿Estabas hablando con alguien? ¿Interrumpo algo? Sí, bueno, hablaba con un amigo. Dígame, ¿qué se le ofrece, señora? Hablar con mi hija. Estuve marcándole a su celular y a la casa y nadie me contesta. ¿Me la comunicas, por favor? Bueno, sí, déjeme ver si ella quiere hablar con usted. Pídeselo tú. Dile que hable conmigo. Para eso eres su esposo. Sí, eso parecería, ¿verdad? Permíteme, voy a buscarla. ¿Cómo que voy a buscarla? ¿Que no está ahí contigo o qué? No. Y le agradecería que por favor no me grite. Voy a buscarla. Te habla tu mamá por teléfono. No, dile que no estoy. Olga sabe que sí estás. Le urge hablar contigo. Y si no le tomas la llamada, va a venir aquí a buscarte. Contesta. ¿Qué quieres? Mi amor, saber que estás bien, hija. Eso es todo. Estoy perfectamente. Gracias. No me veas. ¿Qué no? Patricio, no quiero que me veas. ¿Con quién hablabas? ¿Por qué cubriste la bocina? Estoy hablando con mi esposo, mamá. Fíjate, me casé. Qué curioso. Bueno, no seas grosera conmigo. Solo quería saber si estabas bien. Por tercera vez. Te repito que sí, que estamos muy felices. Ay, bueno, qué bueno. ¿Le diste su regalo a Patricio? Sí, mamá. Y le gustó mucho, ¿verdad? Mi amor, que te gustó muchísimo el regalo de mi mamá. Díselo. Sí, señora, me encantó el regalo. Gracias. Bueno, si no tienes una tontería más que preguntarme... Adiós, mami, que pases buena noche. Toma. Y no me mires ya, porque con todo esto me veo horrenda. ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿qué estás...? No quiero hacerte el amor, es mi esposa, ¿no? No, Patricio, quítate, no. No, me hiciste enojar, no estoy bien, ya. No quiero, no se me da la gana. Olga, o abres esa puerta o me salgo a la calle y lo que haga va a ser tu responsabilidad, ¿ok? ¿Y si tú te sales, me mato? No, bueno, dame la buena. ¿Qué dijiste? No te estoy escuchando. No dije nada. Qué loca. Esto no se queda así, Olga.
Te quedaste muy callada, ¿no, jefa? ¿Por qué? Te lo voy a decir. Pero por favor, no te vayas a enojar. No, jefa. ¿Qué pasa? Estaba pensando en cómo se le estará pasando a tu hermano en su luna de miel. Yo creo que bien, jefa. Es que no sé ni a dónde se fueron. Me imagino que han de haber viajado bastante lejos. Chance y Lucero sabe. ¿Por qué debería saberlo ella? Bueno, pues a Lucero le gustan mucho las revistas que hablan de espectáculos y pues de gente rica y pues ahí se enteró de la boda, ¿no? Hijo, ay, tú sí me comprendes, ¿verdad? Yo no puedo dejar de pensar en tu hermano. No puedo. Claro que sí, jefa. No llores. Y también el mundo lo entiende. La diferencia es que pues, yo no me enojo cuando lo mencionas. Qué bueno. Al final de cuentas, pues, Patricio es mi carnal, ¿no? Y pues, la mera verdad, a veces lo extraño. Mucho. Sobre todo porque de niño él era mi héroe y yo siempre quise ser como él. Hijo, de verdad, Nachito. Sí, por eso es que me duele tanto lo que nos hizo, jefa. Porque no puedo ni siquiera odiarlo a gusto, jefa. Ni siquiera eso. Hijo. No llores, jefa. ¿Eh? Bien, ya puede incorporarse, señora Chavero. Necesito hacerle unas pruebas más, pero todo parece indicar que usted padece una enfermedad degenerativa de la vista. Ay, ¿cómo? Virgen Santísima. Por fortuna, el daño aún no es extenso. Vamos a hacer lo que se pueda para contenerlo, pero necesito su total cooperación. Usted dígame qué tengo que hacer. Necesito que acuda conmigo regularmente. Yo le avisaré de las citas por medio de su hijo. No, por favor, no. ¿Por qué no? No quiero que Edmundo se entere de mi enfermedad. Señora, él ya lo sabe. Fue él quien me sugirió precisamente de que se trataba de un glaucoma. ¿Un qué? Algunas personas la llaman vista de túnel. Si no se detiene a tiempo, sus ojos irán perdiendo primero la agudeza visual y luego poco a poco la visión. Ay, Dios mío. No lo permitas, Dios mío. Vamos ayudándole a Dios a que no lo permita, señora. Prométame que usted va a seguir mis indicaciones al pie de la letra. Haré todo lo que pueda, pero yo soy una mujer sin recursos. Buenos días, don Rómulo. ¿Estás seguro de que son buenos días? También son buenos días para mi hija, para mi Olga, para tu esposa. Francamente no lo sé, señor. ¿Qué pasa con Olga? Quiero decir, ya yo sabía que era muy caprichosa, pero en este viaje yo descubrí una Olga que no conocía y que tampoco imaginaba. No me digas. Señor, con todo respeto, lo que yo vi en Acapulco me dejó muy impactado. Tanto como a mí. Te lo aseguro, me vas a explicar ahora mismo. ¿Qué significa esto? No sé qué sea esto, señor. ¿Cómo que no sabes? Este reportero parece saberlo perfectamente. ¿Cómo que no sabes? ¡Y viene mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Lelo! ¡Lelo! La hija del destacado Rómulo Ancira, uno de los abogados más influyentes del país, totalmente alcoholizada y en plena luna de miel, nos dio el lamentable espectáculo de liarse a golpes con su propio esposo. Ahí está. Rómulo Ancira, ¿lo leíste? Señor, esto es mentira. ¿Cómo mentira? Sí, es una difamación. ¿Cómo te atreves a decirme que es una difamación? ¿Difamación? Es cuando no tienes fotografías. ¿Cuándo no está la prueba aquí? ¿Cómo te atreves a verme la cara, imbécil? ¿Cómo te atreves a verme la cara? ¡Las evidencias no son difamaciones! Señor, cálmese. Estos golpes no me los causó Olga. Cálmese. Solo uno, pero fue un accidente. Mentira. ¿Mi hija está igual? ¡No! ¡Ya te viste a lastimar a mi hija! ¡Te vas a morir!
Señor, Olga está perfectamente. Por favor, si no me lo cree, pregúntele a Agustín, por favor. El único que salió más lastimado fui yo. Señor, ustedes debieron advertirme que ella estaba mal. Que tiene unos celos exagerados, irracionales. ¿Cómo te atreves a gritarme? No tengo por qué explicarte absolutamente nada. Es tu mujer. Y tú la conocías bien. Ni siquiera fuiste capaz de controlarla. Dudo mucho que me pueda ser útil como abogado. Te voy a dar otra oportunidad. Para demostrarme que tienes un poco de carácter. Que tienes capacidad de decisión. Que eres un hombre. Perdóneme. Gracias. Recuerde lo que le dije. Es muy importante que siga mis instrucciones al pie de la letra. Ya verá que vamos a salvar esos ojos tan bonitos que tiene, señora Refugio. Gracias, doctora. Claro que sí. Buenas, doctora. ¿Cómo está mi mamá? La trajiste muy a tiempo. ¿Pasas conmigo unos minutos para que te explique el tratamiento que debe llevar? Sí, claro. Perfecto. Con permiso, señora. Todo va a estar bien. Sí, gracias. ¿Eh? Sí, sí. Yo acompañé a tu mamá. ¿Te la encargo? Sí. Sí. Ahorita nos vemos. ¿Quiere un cafecito? Sí. Ay, ¿cómo se siente? Bien. Un tanto preocupada por los gastos que va a causar mi tratamiento. Ah, no. De eso ni se preocupe. Entre todos vamos a sacar adelante ese gasto, ya verá. Ay, no, hija, ¿pero cómo crees? Claro que sí. Sus ojos valen más que todo el dinero. Gracias, hija. Me temo que tu diagnóstico sobre el problema de visión de tu madre fue acertado. Yo también sospecho de glaucoma, pero necesito confirmarlo mediante otros estudios más. Yo había pensado en una paquimetría y una prueba de campo visual. Así es. Eres un muy buen alumno, Chavero. Por lo mismo, lamento mucho lo que me dijo tu maestro. ¿Le contó que me quiero salir de la carrera? No lo hagas. No desperdicies tus capacidades. Doctora, si el padecimiento visual de mi madre es el que usted y yo sospechamos, es que tengo entendido que los medicamentos que va a necesitar son muy caros. La farmacia de la facultad puede darte un descuento. Yo puedo pedirlo por ti. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que ese no es mi único apuro. De verdad es que si algo nos hace falta en mi casa, que es su casa, doctora. Gracias. Pues es el dinero. Por eso es que necesito salirme, para poder echarme y ganarlo. Te entiendo, Edmundo. Y lo lamento mucho. Ay, ojalá y encuentres otra solución para ambas cosas. Te lo deseo de corazón. Muchísimas gracias, doctora. Ay, el doctor me dijo que hiciera yoga para relajarme. Ojalá te ayude para mejorar tu relación con Patricio. El de la culpa fue él por andar de facilote, Norma. Pero era tu luna de miel, Olga. Pues sí, justamente por eso. Debería de tener solamente ojos para mí. Ya te dije. Pueden ser ideas tuyas, ¿eh? Como sea. Algo se me rompió aquí adentro. Y sinceramente, yo no sé si voy a poder seguir casada con él. ¿Te vas a divorciar? No inventes, Olga. Lo único que sé es que Patricio ya me perdió. Ven para acá que te tengo una noticia. ¿Qué? Ay, amiga. ¿Pero qué es esto? Lo que tanto querías. No entiendo. A ver, déjame pongo los lentes. Es la dirección de tu querido Patricio. ¿De verdad? ¿Dónde la conseguiste? Eso es lo de menos. Lo importante ahora es, ¿qué vas a hacer, amiga? Pues presentarme con mi nuera. ¿Ah? Hola, Olga. Y también decirle que quiero lo mejor para ella y para mi hijo. ¿Y si te rechaza? No. No, espero que no lo haga. Además, le voy a llevar un regalito. Algo sencillo, preparado con todo mi cariño. ¿Y qué va a ser eso? Pues, el guisado que más le gusta a Patricio. ¡Mole de olla! Además, unas conservas de las que yo hago. ¡Ay, le van a encantar a Olga, ya verás! ¿Sí? ¡Ay, sí le van a encantar porque te sale riquísimo, amiga! ¡Ay, qué felicidad! Refugio, de verdad te deseo que te salga bien todo lo que quieres hacer, amiga.
Pero por favor, tienes que estar preparada por si las cosas no salen como tú quieres. Estoy preparada, Julieta. Ay, ¿de verdad? No sé, yo te veo tan entusiasmada con la idea de acercarte a tu hijo y a su mujer, que me da muchísimo miedo que te puedas llevar una desilusión y que te lastime aún más. Yo sé que todos piensan que cuando se trata de Patricio, yo no puedo ver más allá, pero no soy tonta. Yo sé que es muy posible que mi nuera me rechace y que el mismo Patricio me trate como si yo no fuera la mujer que le dio la vida. Pero esto tengo que hacerlo, Julieta. ¿Y si ellos te defraudan? No sé qué voy a hacer, pero nadie, nadie puede pedirme que renuncie a mi hijo. Por una de lágrimas se queda entre sueños perdida, vestida de luna. Ella me dio la vida.